Más de 30.000, no, de 3.000 alumnos de bachillerato y ciclos formativos participan hasta el día 24 en la duodécima edición de la de jornadas de puertas abiertas en la Universidad de Huelva. La onubense mostrará a los estudiantes preuniversitarios el estilo académico, las instalaciones y la oferta educativa y de servicios que ofrece. La Universidad de Huelva acoge hasta el 24 de febrero las decimosegundas jornadas de puertas abiertas. El objetivo es mostrar a los estudiantes potenciales y a la sociedad onubense en general la oferta educativa y de servicios que ofrece la universidad, haciendo especial hincapié en las salidas profesionales que ofrecen las distintas titulaciones y en las prácticas de empresas como fórmula para acceder al mercado laboral. Pues le llama mucho la atención, en primer lugar, las instalaciones. Tenemos unas magníficas instalaciones de las mejores de las universidades andaluzas y españolas, porque son nuevas, porque se han hecho pensando fundamentalmente en los estudiantes. Y además, pues le sorprende también especialmente cómo se viven las facultades en la docencia. Estas jornadas de puertas abiertas pretenden acercar a los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado superior la oferta educativa y de formación integral de la universidad y cada uno de los centros que la componen. Además de ofrecer una imagen global de los servicios que se ofertan, los alumnos realizarán visitas guiadas a los distintos campus universitarios y se habilitará una muestra con stands informativos sobre las titulaciones y servicios universitarios. Y creemos que la formación en el ámbito universitario, al menos, la formación pública es la de más calidad, precisamente. La jornada ha contado con la visita de alumnos de los centros de Juan Ramón Jiménez de Moguer, San Sebastián de Huelva, Pablo Neruda de Huelva, Maristas, Teresianas, Dolmen de Soto de Trigueros y el IES Odiel de Gibraleón, entre otros.